Hola a todos. Vamos a continuar con las clases de un poco de temas de óptica. Y bueno, estábamos viendo nada más un breve repaso, el tema de superposición, ¿sí? Superposición de ondas. Les recuerdo que este tema es la antesala, es la antesala para otros temas también importantes, como es interferencia, y muchas de las aplicaciones tecnológicas de este tema están relacionadas con la implementación y uso de equipos de interferómetros para resolver diferentes problemáticas tecnológicas, por ejemplo, medir concentración, medir cambios de fase. La propia holografía es un tema que le compete, por ejemplo, es un tema tecnológico que le compete a todos a este desarrollo de pretemas, podemos decirle así, de subtemas que son superposición e interferencia. Bueno, muy bien. Entonces, de lo que hacíamos más significativo la vez pasada era tratar el tema de la superposición de ondas desde una representación fasorial. Y de ahí hacer todo el análisis y representación de la magnitud que debe tener ese campo resultante, las componentes que hay que tomar en cuenta, el ángulo alfa del cual es un ángulo resultante también, ¿verdad? Muy bien, entonces me parece que eso quedó bastante bien. Otra de las últimas cosas que encontramos, hacíamos el análisis y la diferenciación entre cuando la superposición de varias ondas se debían a ondas que son aleatorias y cuando eran ondas con características fenomenológicas coherentes, ¿verdad? Como si de alguna manera podemos relacionar a la intensidad óptica con el módulo del campo al cuadrado del campo eléctrico, ¿no? Sí, entonces decíamos como en un caso era n veces ese cero cuadrada y como en otro caso era n cuadrada veces ese cero cuadrada. ¿Sí? Entonces la importancia de, en términos de amplitud, de hacer el análisis para ondas coherentes respecto a ondas con fuentes aleatorias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí creo que vamos bastante bien. Otro de los temas más importantes también desde el punto de vista de que este tema de superposición se presta, ¿verdad?, para analizarlo, es ondas estacionarias. ¿Sí? ¿Sí? A partir de superposición de ondas. Estas ondas estacionarias, pues básicamente serán una representación ligeramente diferente a lo que estamos acostumbrados, al menos para este tema, y utilizaremos una representación como una, en un marco de referencia de laboratorio, ¿verdad? Una onda que quizá, un haz láser, ¿verdad? Que quizá podría estar penetrando. Sí, de hecho lo puedo dibujar aquí. Tenemos un láser acá. Tiene una salida y podemos poner un espejo, ¿sí? Completamente perpendicular. La superficie del espejo es perpendicular al haz de incidente. ¿Sí? Este es un láser. Voy a ponerle por aquí que esto es un láser. Este es el haz. Y este es el espejo. El cual está perpendicular a este haz. ¿De acuerdo? Si uno hiciera un zoom aquí, vamos a hacer el zoom. Este sería entonces el espejo.
Y este sería unas. Voy a ponerlo más grande. Este sería las. ¿Sí? Llegando de manera perpendicular al espejo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa aquí, en esta interfaz. ¿Sí? Espejo aire. Entonces lo que pasa en ese punto es una onda o un haz que llega, impacta y como es normal a la superficie, se regresa. ¿Sí? Entonces este haz que llega y inmediatamente un haz que se regresa, supongamos que aquí está la superficie del espejo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí ocurre un proceso de superposición. En esa interfaz justo ocurre un fenómeno de superposición. Un fenómeno de superposición. Entonces, ahí centraremos nuestra atención en esta clase y de ahí nos daremos cuenta que el tipo de onda que se genera en esa interfaz, con esas características, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, es un ejemplo de, ¿verdad? Le vamos a nombrar una onda estacionaria. Muy bien, pues sin más qué decir, vamos a empezar. ¿Sí? Entonces, generará, le vamos a poner acá, un tipo de onda. Generará un tipo de onda estacionaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta onda estacionaria es el resultado también, les decía, de una superposición de una onda que llega y que rebota. ¿Sí? Es como la forward and backward. ¿Sí? Forward and backward. Direcciones en este medio, en esta interfaz. ¿Qué otra cosa? Cuando estas ondas pueden llegar ahí, se pueden superponer en un punto o a lo largo de algunos puntos en las superficies que son altamente reflectoras, ¿verdad? Que es la superficie del espejo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Muy bien, vamos a suponer entonces este mismo espejo. Supongo de esta manera. Voy a poner aquí así, voy a suponer su eje. Este lo voy a llamar eje óptico, por ejemplo, por donde viaja el haz. ¿Sí? Y supongo que voy a poner aquí una serie de ondas, ¿no? Vamos a ponerlas de esta forma. Voy a poner la otra. Yo ahorita pongo las direcciones. De hecho, la forma en la que lo estoy representando es lo opuesto. ¿Sí? Este, por ejemplo, es la componente del campo 1 que va hacia el espejo. ¿Sí? Este es el espejo. Y esta será la componente del campo 2. Ya rebotando y viajando en la dirección opuesta. ¿Sí? Muy bien. La posición inicial aquí es x igual a 0. ¿De acuerdo? O sea, estamos suponiendo una onda que se propaga al espejo, un campo propagándose al espejo. ¿Sí? Y un campo que se refleja, ¿no? Y se propaga en dirección contraria. En dirección contraria. Suponemos que no hay pérdidas. O sea, este espejo es 100%.
reflector. ¿Sí? La reflectancia es total. ¿Sí? No hay pérdidas de ningún tipo en el espejo, en esa interfaz. ¿Sí? Muy bien, entonces ese campo que se propaga hacia la izquierda, por ejemplo, si recordamos, va a ser E1, va a ser con una cierta amplitud, seno de omega t más kx. ¿Sí? Hacia la izquierda. Y este que está acá va a ser E2, E0, seno de omega t menos kx. ¿Sí? Y vamos a incluir un cambio de fase. No vamos a dar muchos detalles de este cambio de fase, irá saliendo ese cambio de fase. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? Podemos decir, este cambio de fase, podemos decir que se debe a la reflexión. Cambio de fase se debe a la reflexión. Muy bien. En la interfaz, justo aquí, vamos a ponerlo de otro color. En esta interfaz, ¿sí? Puedo tener, bueno, vemos que son dos ondas, ¿no? Ya vimos, ¿no? ¿Qué otra cosa? En la interfaz, la superposición. Pues va a estar dada por E1 más E2. Si tienen, por ejemplo, la misma amplitud, sería E0, en este caso, por aquí, voy a hacerlo bien, perdón. ¿Sí? E0 y sería seno. De omega t más kx más seno de omega t menos kx menos cambio de fase debido a la reflexión. Yo puedo definir, por ejemplo, esta parte como un o sea, una positivo y esta otra como una negativa. Tal forma que A positivo va a ser omega t más kx y A negativo va a ser omega t menos kx menos el cambio en reflexión. ¿Verdad? De tal forma que el seno de A positivo más el seno de A negativo, ¿verdad? Puede ser dos veces el seno en medio de A que es positivo más A que es negativo. Coseno en medio de A positivo menos A negativo. Ahí está. Entonces pues vamos a aplicarlo. ¿Sí? Por lo tanto, R va a ser, vean cómo es 2, entonces va a ser 2 es 0, este 2, ¿sí? Y este es 0. 2 es 0, que es vamos a ponerlo como coseno de un medio sería omega t más kx omega t más kx
T menos omega T más KX más la fase por reflexión y el seno de un medio de este, de acá es todo esto. De acá lo voy a poner acá. De omega T más KX. Más omega T menos KX menos esta fase en R. Vean cómo esto se va. Esto se vuelve 2KX más phi R. ¿Ah? Y esto de acá se va y queda 2 omega T menos phi R. Algo así. Entonces, esto es ER 2 es 0 coseno de KX más, bueno, voy a quitar KX. Bueno, si quito este, si tomo en cuenta este un medio, y si tomo en cuenta este un medio, sería KX phi R sobre 2 seno de omega T menos phi R sobre 2. Ahí está. ¿Ah? Ahí creo que vamos bien. Bien. Entonces, de la figura, podemos entender que la reflexión sufre un cambio de fase de pi veces. ¿Sí? Entonces lo vamos a poner aquí. ¿Sí? Entonces, la reflexión, sí. Si la reflexión sufre un cambio de fase, no la pi, por lo tanto, el término phi R, pues es pi sobre 2, ¿verdad? De esta forma, ER, que es 2 es 0 coseno de KX más pi medios seno de omega T menos pi medios, ¿sí? Quedaría 2 es 0 coseno de KX más pi medios seno de omega T menos pi medios. ¿Sí? Y esto pues debe darnos seno de KX coseno de omega T. Ahí está. ¿Sí? Habrá que revisar si esto es cierto. Y por ejemplo, el coseno de KX más y medios es igual coseno de KX, coseno de pi medios, que es 90, más seno de KX, seno de pi medios. ¿Okay? De 0. Y esto simplemente queda
el seno de KX. Entonces, ese sería este de acá. Lo mismo podemos hacer para esta parte, ¿no? O sea, este es este. ¿Bien? Muy bien. Entonces, imagino que no debe de haber mucho problema en eso. Por lo tanto, entonces tengo que la superposición es 2, E0, seno de KX, coseno de omega T. A todo esto le voy a llamar yo AX. ¿Sí? Sería entonces AX, coseno de omega T. ¿Sí? Vean cómo ese 2 es 0 seno de KX, ¿verdad? Será pues precisamente, ¿sí? Será precisamente una amplitud, ¿verdad? Que depende o dependiente del espacio, por ejemplo, ¿no? Será la porción que será dependiente en el espacio. ¿Sí? Sí, o sea, en cualquier punto X, la onda debería de oscilar de esa manera. Y eso es lo que podemos resaltar, ¿sí? Otra cosa, supongamos que si AX es cero, tanto, esto es cero, ¿verdad? Para todo tiempo. Muy bien. Entonces, para todo, en cualquier punto, por ejemplo, de acá también podemos decir que para cualquier punto en X, la onda o el campo, ¿verdad? Oscila de esta forma. De esta forma. Si esto es cero, si esta amplitud es cero, este campo resultante es ese cero para todo tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito más sobre AX. Sí. A como función de x es 2 veces E0 seno de KX, significa, ¿verdad? Que sí, efectivamente. Significa que sí, efectivamente, existen valores en KX que me van a dar como resultado un AX, un A función de X, 0. Entonces, existirán valores a KX, tal que el seno de KX de 0 para que el A función de x de 0. ¿Sí? Entonces existen valores en kx tales que el seno A sea igual a cero, por lo tanto, a función de x sea cero. Entonces, ¿cuáles serán esos valores de kx? Entonces, para todo tiempo, por ejemplo, para que el seno de kx sea cero, significa que kx debería ser múltiplo de pi. Y esto, si k es 2 pi sobre lambda por x.
Por lo tanto, Kx, que es igual a 2pi sobre lambda x, tendría que ser mpi, es lo mismo que de arriba, nada más los acomodan. Para m igual a 0, más menos 1, más menos 2, y así, ¿no? Muy bien, por lo tanto, existen posiciones en x. Otra vez vamos a la figura. Es más, me la voy a traer para acá. Bien. Existirán posiciones en X, ¿verdad? En donde, mira, vamos a despejar, X será entonces MP sobre 2P lambda. Esto es 1 y esto será M lambda sobre 2. ¿Sí? Bueno, lo voy a poner de una representación más pedagógica, m lambda medios. Está proporcional a m lambda medios. O sea, existen valores de m. Existen también, por ejemplo, para 0, pues es 0. Pero para 1 será lambda medios. Para 2 será lambda. Para 3 será 3 medios de lambda y así, ¿no? Sí, yo atiendo a esto que acabo de poner acá. Para esos valores proporcionales a lambda de esa forma, 0 lambda medios, 0 veces lambda, lambda medios, lambda, 3 medios de lambda, etcétera, ¿sí? 2 veces lambda, 5 medios de lambda, ¿sí? Y así puedo ir. Esos serán los puntos en donde en el espacio, mi campo resultante, debido a la superposición, será cero. ¿Sí? Entonces, estos serán los puntos en el espacio en que R sea cero. ¿Sí? Para todo tiempo. Vean cómo yo precisamente estoy jugando con el AX, no estoy jugando con el coseno de omega T. ¿Sí? Muy bien. Esto es o sea, el campo resultante en esas posiciones en cualquier tiempo es cero. A estos puntos les llamaremos nodos. Nodos. Muy bien, voy a llevar para acá. Voy a agarrar uno nada más para tener. Vamos a vernos. Esto que está aquí. ¿Sí? Esos son mis nodos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, la ecuación les recuerdo que era R es igual a X coseno de omega T con a X igual a ¿qué cosa? Dos veces el cero seno de KX, ¿sí? KX de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ahora, existirá por otro lado, existirán posiciones, ¿sí? En el tiempo en el que el coseno de omega t sea más menos 1, el máximo, ¿sí? En el que esa, por un lado,
Existen posiciones espaciales en donde la amplitud de ese campo resultante, vio la superposición, para este ejemplo que hemos puesto de una onda incidente en una superficie de espejo 100% reflectora, perpendicular a las incidente, ¿sí? En el que esa amplitud es cero, ¿sí? Entonces, cuando por otro lado el coseno de omega t sea más menos 1, será un máximo, ¿sí? Máximo positivo o negativo, pero será un máximo. O sea, cuando omega t, omega que es 2 pi veces la frecuencia por el tiempo, o sea, este omega es esto, y frecuencia es 1 sobre t, entonces el periodo t, y esto debería ser igual a m pi. Entonces existirán, estamos buscando t, tiempos, por ejemplo, m pi t sobre 2 pi, este es 1, será m veces la mitad del periodo en el cual ocurran esos máximos. Si esto serán máximos, ya sea positivos o negativos. ¿Ya? Entonces, para, por ejemplo, 0 es 0, pero para 1 sería el periodo, la mitad del periodo. Para 2 sería el periodo. Para 3 sería 3 medios del periodo, para 4 sería 2 veces el periodo, para 5 sería 5 medios el periodo y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. O sea, en valores de t igual a todos esos, la onda, ¿sí?, tendrá sus amplitudes máximas. La onda tendrá sus amplitudes máximas. ¿Sí? Entonces vamos a tener nodos, por un lado, cuando cumplan esta condición que está arriba, y vamos a tener amplitudes máximas cuando cumplan, bueno, nodos cuando cumplan una condición espacial de esta forma, y amplitudes máximas cuando cumplan una condición temporal de esta forma. ¿Sí? Entonces, uno puede de alguna manera representar la gráfica como, ¿sí?, algo que puede ir así. A ver si me lo deja hacer. Lo deja. ¿Cumplo? Ah, no lo voy a quitar. ¿Sí? No recuerdo cuál era cuál, pero o sea, qué color era color. Ok, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Este es, por ejemplo, un nodo. Este, por ejemplo, vale menos 2 veces E0. Este, por ejemplo, valdrá más 2 veces E0. Este de acá será un nodo. Este de acá será otro nodo. Y este de acá será otro nodo. Y así, ¿verdad? Por ejemplo, esta T será de medios, 3 medios de T, 5 medios veces el periodo, y este de acá abajo será cuando T vale 0, T, 2T, y así. ¿Sí?
Muy bien, les recuerdo que lo que estamos graficando es R es igual a dos veces E0, el seno de KX, el coseno de omega T. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál es la utilidad de esto? Una vez que uno entiende que un sistema tan simple como un espejo, alineado de esta forma, presentado en un marco de referencia de un laboratorio de esta forma, genera máximos y mínimos en la superficie de esta interfaz. Y en la interferencia de cada una de estas interfaces o la superposición, pues cuando uno piensa en estos esquemas, piensa, por ejemplo, en un medio láser, ¿sí? En un láser. Un láser, de manera muy general, ¿sí? Para la audiencia, es un sistema, voy a poner dos espejos, es un sistema que tiene aquí un medio activo. Este será un medio activo. Este será un espejo 1. Este puede ser mi espejo 2. Espejo número 2, espejo número 1. ¿Sí? El que el medio activo esté dentro de dos espejos, 1 y 2, o atrapado en dos espejos, 1 y 2, me dice que este sistema va a ser una cavidad. Una cavidad en la que a partir de un bombeo, bombeo puede ser óptico, descarga eléctrica. Pues sí, esas dos, está bien. ¿Sí? O flashazos de una lámpara, ¿no? Entonces, si el medio activo básicamente es un medio que presenta una característica de fluorescencia a partir de ser excitado de esta forma que les decía. ¿Sí? Entonces, este medio activo puede emitir, ¿sí? Y rebotar en un espejo, excitar, rebotar en nuestro espejo y viajar, 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 regresar, viajar y regresar y eventualmente salir. Esto es lo más pedagógico posible a la descripción de un medio láser. Un espejo 2 vemos que es completamente 100% reflector, pero que aquí hay ciertas pérdidas, por lo cual este pues va a ser menor al 100%. ¿Sí? Entonces, este sale. Eventualmente, la ganancia y el factor de calidad dentro de la cavidad es tal que la emisión se convierte en una emisión láser, o sea, la fluorescencia se va comprimiendo, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, pero para no desviarnos, en cada uno de estos puntos, vean, yo puedo analizar cómo es la superposición en cada uno de esos puntos en una cavidad láser. Esto se llama cavidad láser. ¿De acuerdo? Cavidad láser. Cada uno de esos puntos. Entonces, puedo hacer eso. Y si ya entendí lo otro, pues vamos a hacerlo otra vez. Este es, les decía, un espejo número 1. Espejo número 2. Yo sé que existirán muy lejos. Algo así. Algo así.
Esto está separado a una distancia d. Y lo que sabemos de la ecuación es que x, existen posiciones proporcionales a m lambda medios. ¿Dónde está? En las que esto es 0. Esto decíamos que para 1 es lambda c, lambda medios, lambda, 3 medios de lambda y así. ¿Sí? Son los nodos. Existirán esas posiciones en las que nuestro campo, en principio, resultante desaparece. ¿Sí? Y eso nos sirve para hacer, de alguna forma, ingeniería de cavidades resonantes. Ingeniería de cavidades resonantes, en donde los nodos los comprenderemos como una restricción. ¿Sí? Como una condición. Una condición en donde las lambdas, ¿verdad?, pueden ser soportadas por una cantidad mínima de valores discretos, ¿sí? En donde las lambdas pueden ser soportadas, ¿verdad?, por una cantidad de valores discretos. Cual es súper importante para el diseño de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, si tú consideras que esa X es D y esto es proporcional a lambda medios, por ejemplo, ¿sí? Para M diferente de cero, ¿sí? Entonces, para que puedan existir nodos de una onda estacionaria soportados en la cavidad, estás dando esta M, esta lambda como función de M, ¿sí? De tal forma que lambda M va a ser dos veces D sobre M, ¿sí? Dos veces D sobre M. O sea, ahí básicamente vean cómo estamos determinando las lambdas, ¿sí?, de esas, de esos modos de la onda de la cavidad de láser, ¿verdad? Sí. Podemos también, si no lo queremos ver en términos de lambda, ¿sí? O sea, vamos a ver, estas ondas estacionarias son vistos como modos normales, ¿sí? Son modos normales de la cavidad y que tienen ciertas longitudes de onda, ¿verdad? Muy bien. Y el aspecto ingenieril es cuántos de ellos puede soportar la cavidad, cuántos modos soporta la cavidad. Si yo quiero que soporte menos cantidad de modos, pues juego con estos parámetros que estoy haciendo. Si quiero que soporte una mayor cantidad de modos, pues juego también con estos otros parámetros que estoy analizando. Si quiero entenderlo esto como la frecuencia, sabiendo que la frecuencia es C sobre lambda, ¿sí? Entonces, también una frecuencia de los modos normales, ¿verdad? Pues va a ser C sobre lambda M. Por lo tanto, si lambda M es 2D sobre M, ¿sí?, entonces, de esta forma, entonces será esto así,
Y finalmente este es el parámetro a encontrar. Y esto debería de ser igual a C por M entre 2D. ¿Sí? C por M entre 2D. ¿Sí? Son. Sea, estos serán valores exclusivos para una cavidad con. Vean la configuración. Con espejos planos en donde las ondas viajan y rebotan de manera perpendicular normal a la superficie del espejo. ¿Sí? Entonces, o sea, podemos de alguna manera en el laboratorio, hemos visto que usamos un láser, por ejemplo, de helio neón. ¿Sí? Si supusiéramos que la cavidad en la cual el medio activo está encerrado son dos espejos de la forma en la que lo hemos presentado, ¿sí? Sabemos las lambdas, por ejemplo, podríamos aproximar el número de valores de M posibles que pueden soportar esas longitudes de onda, ¿sí? Podríamos calcular la frecuencia a través de una vez que encontremos este M. Podríamos calcular las frecuencias. Les recuerdo, ¿cómo se calcula M? Pues de aquí, ¿verdad? M se calcula de 2D sobre lambda M. Lambda M podrían ser, una de ellas podría ser 632 nanómetros, ¿verdad? Por ejemplo. Y. Entonces eso nos tendría que dar. Luego podríamos calcular las frecuencias. Eso debería ser un número elevado. Luego el rango de frecuencias, si es que tiene dos lambdas. Y así. ¿Sí? Muy bien. Entonces para eso sirve este cálculo y este ejemplito que está bastante, bastante didáctico. Yo creo que podemos dejarlo ahí. En otra ocasión, ¿sí? Podemos dejarlo aquí. En otra ocasión estaremos representando las características. Ahorita todo se ha enfocado en una omega nada más. ¿Qué pasaría cuando yo en el punto de análisis de superposición analizo una o dos frecuencias diferentes? Ahí empezarían a surgir otros fenómenos interesantes en el fenómeno de interferencia, implícitos en el fenómeno de superposición, ¿verdad? Y a lo cual estaremos refiriéndonos más adelante como latidos, como si fuera un latido, como si fuera un beat, ¿sí? Que tendrán una generación de otra onda a partir de estas dos, con otras características, que envolverá a las dos que se mezclan, que viaja con una velocidad diferente a la que se podrá nombrar como velocidad de grupo, cada una de las que son internas que llegan de manera individual y se superponen serán las velocidades de fase, etcétera, etcétera. Todo eso lo veremos en una siguiente sesión. Yo creo que de esta forma podemos terminar. Les agradezco a todos y nos vemos la siguiente sesión.